Sofía y en este video les voy a enseñar algunas de mis compras que acabo de hacer. Hoy es día 6 de julio y hoy fui a Estados Unidos a comprar mi regalo de cumpleaños. Bueno, sí, un regalo de mí para mí y el regalo que me dieron mis papás, que yo elegí. Adelantado. Por si no saben, cumpleaños el 31 de julio. Entonces, todo el mes de julio va a ser de festejo y de regalos, ¿ok? Pero bueno, sí, miren. Hicimos varias compras muy buenas. Y pues vamos a enseñarlo. No es tanto, pero I don't know, quiero enseñar lo que compré. Lo primero es de papaya. Es esta blusita negra. Está cute. Es así, negrita. Y tiene la manga como así. Grandota. Y luego me compré esta blusita. Que es así como de tigrito. Y, I don't know, está bonita como para el verano, para una salida de noche, algo cute. Voy a enseñarles lo que compré en Ulta. Compré un corrector de Makeup Revolution porque se acaban muy rápido. Compré esta base porque ya me quedé sin base, la verdad. Entonces ya quería comprarme esta desde hace bastante tiempo. Quería probarla porque dicen que es súper buena esta base. Vean el aplicador enorme. ¡Qué hermoso! Ya quiero usarla. Y también en Ulta. Me compré por fin las brochas de Jeffree Star. Yo estas las quería desde que las anunciaron. Creo que salieron en febrero. Febrero o marzo, no me acuerdo muy bien. Y fui a Ulta en ese tiempo, un día después de que las sacaron. Dijeron, no, ya no hay. Ayer la gente estuvo haciendo fila. O creo que fui ese mismo día a Estados Unidos por las brochas. Por estas brochas exactamente. Y ya no había nada. Pero ahora volví a ir y ya estaba lleno, lleno todo de puras brochas. No iba a comprarlas, la verdad. Dije, bueno, ya me quedo así, no las compro. Pero no me iba a quedar con las ganas. Entonces las vi, había un montón. Dije, me las voy a llevar. La verdad es que las quería, entonces no importa. Y bueno, vienen así. Se los voy a enseñar. Viene con su bolsita. Es lo que me encanta. La bolsita se me hace como perfecta para viajar. Me gustó bastante. Y bueno, luego vienen así. Y vienen todas como en esta bolsita. Ay, vean esta hermosura. Me muero. Esta es la que utiliza Jeffree para la base, es la que creó para la base, pero la puedes usar como polvo para base. Me encanta. Next. Esta. No se abre. Ah, no. Se abre solo. Oh. Tiene como esta cosa de metal. De metal. De plástico, pero es como duro. Y esta viene como así. Esta se me hace perfecta para aplicar polvo o para el bronzer también. Mucha gente la utiliza. I don't know. I like it. I like it. También está esta que está chiquita. ¡Qué Esta la utilizan para el corrector, creo. Y está perfecto. También para aplicar. Ah, no, ya me acordé. Esta lo utiliza Jeffree Star para aplicarse el contorno de la cara. Luego tenemos la brocha que todo el mundo quiere. Esta es la brocha de highlight. Ya la verdad tenía. Ya saben que tengo una parecida. Jeffree Star dijo que eran muy parecidas la M510 de Morphe y esta. Pero a ver cómo sale. Esta siento que está como más larguita que esta. A ver qué tal.
Luego tenemos otra. Esta es como para los ojos. Tenemos otra que es para los ojos también. Okay. Okay. Cute. Y por último tenemos la de la ceja. La de la ceja me emociona bastante, la verdad, porque dicen que es muy buena esta. Está un poco rara, pero está como chiquitita. ¿Qué crees? Y además tiene este como para cepillarla. Disculpen que no traigo nada de maquillaje, pero ah, no, hay días que no quiero usar nada de maquillaje. Y no pasa nada, está bien. Y bueno, bien. Y bueno, así es como se ven. Así es como se ven todas en la cajita. Viene con este plástico, pero se lo voy a sacar. Porque qué aburrido. Y bueno, así es como se ven ya tus brochas. Muy cute. Luego, si quieren, le hago un video como probando todas las brochas o utilizando solamente estas brochas. Y si ustedes pueden hacer un look completo utilizando el puro set de Jeffree Star, vamos a guardarlo para dejarlo para un video aparte. Ok, luego había muchos especiales por el 10 de julio, por el 4 de julio. Siempre ponen como muchos especiales en tiendas acá muy buenas. Y mi mamá y yo compramos este monederito. Es de Coach. Es negro, básico, me gusta bastante. Y bueno, no es monedero, es tarjetero. Yo estaba indecisa si comprar este o comprar otro en Michael Kors, pero mi mamá terminó comprándose este y yo compré, bueno, a mí me compraron otra parte. Entonces, este está padre. Es así. Muy básico para tus tarjetas principales o para días que no quieres traer como tu cartera grandota. Entonces, te llevas tu tarjetero y ya. Es más, lo cuelgas en tus llaves. Y todo perfecto. Me gustó mucho. Mi mamá y yo no los vamos a compartir porque why not? Compré este como cadenita. Quiero una de estas, pero más gruesa, porque está súper de moda como traer como un montón de cadenas en el cuellito, de collarcitos. Y esta ya la quería desde hace tiempo. Entonces me compré esta en Forever 21 y costó $5.90. Este es el regalo que mis papás me compraron. Y es esta preciosura. Esta es de Michael Kors y por acá trae como para tarjetas. Es igual al de Coach, pero es un poquito más grande. Entonces está perfecto para traer como más dinero. Vean, es un poquito más grande. Me gustó bastante. Aquí tiene para tus tarjetas. Y además tiene para las llaves, entonces está perfecto para días que, ay Dios, para días que, no sé, quieres llevar solamente tu tarjetero y tus llaves y ya es algo rápido, pues lo cuelgas de tu bolsa o lo puedes traer como así. Entonces, I don't know, se me hace como súper, súper padre, súper buena compra. Me gustó bastante. Y este me lo compraron ellos. Aquí pones tu dinero y todo. Muy bueno, muy bueno. Ah. Y las especiales. Este cuesta $98. Pero no pagamos eso, obviamente. Y me compraron mi bolsa. Me compraron esta bolsa. Michael Kors. De regalo de cumpleaños. O sea, estos dos. La que combinaba. Bueno, resalta la combinación. Me gustó bastante. Mi nueva bolsa. Tiene cochinero, pero pues estaba fiera. Y había como un especial de que comprabas este monedero y la bolsa.
esta bolsa cuesta $248, según ellos. Pero pues, le lavan el cerebro a uno y todo esto, pues caímos todos. Sí fue súper buena compra porque por los dos. Bueno, les voy a decir. Todo tenía como el 70% de descuento. Entonces, esta bolsa salía en $98. Y esta bolsita salía en $31. Pero, como los compramos juntos, o sea, ahí está la cosa. Como los compramos juntos, los dos nos salieron en $95. Nos salieron, bueno, le salieron. Porque es mi regalo. Pero entonces se me hizo súper bonita. Está padre como para salir, para de diario. Yo ya quería una bolsa Michael Kors. No tengo. Y eso que yo soy fan de las bolsas. No tengo ni una bolsa Michael Kors. Michael Kors. No tengo ninguna bolsa Michael Kors. Tengo varias carteras. Tengo dos carteras ya. Y este es como tarjetero. O sea, es diferente. Todos los que tengo son diferentes. Pero muy buenos. Me han durado bastante. Entonces son de muy buena calidad. Y ahora ya tengo dos. Bueno, este es de mi mamá. Y este es mío. Pero nos compartimos siempre las cosas. Y sí, la verdad se me hizo muy bonita la bolsa. Me encanta. Y pues sí, es espaciosa. Vean. Aquí es para meter cositas. Y acá está como una separación. No tiene zipper por dentro. Es lo único malo, pero tiene como esta separación. Pero igual está súper bonita. Me gusta. Está delgada y todo, pero siento que sí le caben bastantes cosas. Se ve amplia por dentro. Pero sí, ese fue mi regalo. Y aparte, mi mamá compró otra bolsa. Compró esta bolsa que estaba en $60. ¿Cuándo ibas a encontrar una bolsa Michael Kors en $60? Nunca en la vida. Y estaba súper barata. Esta, les voy a decir el precio ahorita. ¿De cuánto es el precio original? Ah, 298. De hecho, eso cuesta la otra. Me costó. Ok. Ay, Dios mío. Bueno, no importa. Ya compramos las cosas, ya pasó. Entonces se compró esta bolsa. Le dijo la muchacha, ay, es que está muy bonito el color para el verano, para ir a la playa, para ir a donde tú quieras. Pues te llevas tu bolsa y muy bonita. Y la verdad es que sí está muy bonita. Sí me gustó. No sé qué tanto le metería yo, pero está bonita. Y esa es de mi mamá. Y a ver si me la presta. Pero se las quería mostrar de todos modos para que pues la vieran. Aquí está el recibo de mi otra bolsa. Okay. Ya. La bolsa esta salió en $70 y el monedero este salió en 20. Pero solo si los comprabas juntos. Si los comprabas aparte, esta te salía en 98, en 89, perdón, y esta te salía en 30. Entonces, si tienen una Michael Kors cerca, vayan por sus especiales del 4 de julio. Aquí haciéndole promoción a Michael Kors. Bueno, también quería enseñarles esto que me había pedido, pero no he grabado y no he hecho videos, pero ya los voy a hacer porque ya he estado muy floja y ya tengo que hacerlos. Me pedí la paletita de Morphe, es la 25L Pride. Ay, Pride, no sé qué se llama. Pero es la 25L, la más nueva de Morphe, que tiene como muchos colores. Me encantó. Ya ven que les había dicho que no tengo paletas de colores. Pues ahora ya tengo una. Me encantó. Tiene los colores que puedes pedir en una paleta. Y además tiene espejo. Y además le pusieron los colores a las sombras. O sea, en la paleta. No hicieron como una hojilla de estas con los nombres. No, ahora todo viene en la paleta. Y se me hizo súper bonita. Dije, la necesito, la voy a comprar. Además de que apoyabas para el Pride.
para una campaña de LGBT. Y no sé, me gustó mucho. Y está flaquita, delgadita, pero... Y los colores son muy bonitos y diferentes, que no tenía en ninguna otra paleta. De hecho, en ninguna. Bueno, se parece un poco a la paleta que tengo de James Charles, a esta. Tiene unos colores similares. Por ejemplo, los amarillos, los verdes, los rosas y hasta ahí. Estos sí son como, estos son diferentes, estos son diferentes. Son diferentes, no son iguales, pero como que se complementan. Eso sería todo por ese video. Ya les enseñé mis regalos adelantados. Mi regalo de mí para mí, este yo me lo compré yo sola. Cumplo años el 31 de julio. No se les olvide. No es cierto, no. Eso sería todo. Ya extrañaba hacer videos. La verdad es que sí. Ya quiero empezar otra vez a grabar y hacer diferentes cosas. Entonces, bueno, la verdad es que tengo un video grabado ya, pero no he podido editar porque hay un programa, una aplicación con la que paso los videos de la computadora a mi iPad para editarlos y todo eso. No me ha funcionado porque descargué iOS 13 en mi iPad y como que no son compatibles todavía esa aplicación que utilizaba para poder pasar los videos. Por eso es que no he subido mucho y no he grabado mucho. Pero este no lo voy a editar ahí, simplemente lo voy a cortar, entonces por eso lo voy a subir. Pero bueno, eso ya es otra historia. Eso es todo por este video. Ojalá les haya gustado muchísimo. Y sí, denle like al video si les gustó. Si quieren ver más videos de compras, si les gustan este tipo de videos, díganme también para pues hacer más o llevarlos conmigo a las tiendas. También estaría como interesante. Sí, si les gustó, denle like, suscríbanse y dejen sus comentarios. Siempre estoy leyéndolos y viendo qué es lo que me ponen. Y sí, nos vemos en el siguiente video. Bye.